Na rota 1, teremos uma sessão especial com o tema Parcerias Estratégicas para PPPs em Infraestrutura na América Latina e Caribe. O moderador será Gaston Astesiano, líder da equipe PPP do BID. Na Rota 2 teremos o painel Reciclagem de Ativos, elementos fundamentais para a avaliação e monetização de ativos de infraestrutura, com Federico Villa Lobos, sócio de infraestrutura da Deloitte, e Eduardo de La Penha, sócio de infraestrutura para a América Latina de Língua Espanhola da Deloitte. Ótimo painéis, painéis para todos, podem começar, por favor. Perfecto. Bueno, buenos días. Eh, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes eh, este tema tan importante, sobre todo considerando la coyuntura en la que nos encontramos actualmente. Somos una región que, como todo el planeta, enfrentó una situación económica compleja y que al mismo tiempo sigue teniendo las mismas necesidades de infraestructura que hemos venido tratando de acometer en los últimos años. Entonces, enfocaremos nuestra presentación en eh, pues mostrar el modelo de reciclaje de activos algo que ya hemos venido trabajando en la región y al mismo tiempo vamos a conversar sobre otro tema muy interesante que es eh, la aplicación de esquemas de asociación público privada para eh, nuevos modos de eh, energía y eh, actividades asociadas con eh, las nuevas tendencias en cuanto a desarrollo eh, limpio de energías. Entonces, si me permiten, eh, voy a compartir. Voy a Perfecto. Entonces, respecto al reciclaje de activos. Eh, vale la pena iniciar haciéndonos una pregunta eh, nosotros somos una región como decía en la introducción que tiene eh, pues una gran, eh, un gran espacio de mejora eh, y una brecha por atender que así lo han eh, indicado varios estudios incluidos algunos que se eh, publicaron recientemente por parte del banco interamericano de desarrollo eh, y dentro de estas necesidades de infraestructura tenemos evidentemente también no solo cubrir las brechas de inversión, sino de qué manera nosotros articulamos el desarrollo de infraestructura en determinados sectores con otros. Por ejemplo, ya ahora no hablamos de transporte únicamente, sino que hablamos de transporte ligado a tecnologías de la información. Entonces, ¿cómo vinculamos esto? ¿Cómo vinculamos el, eh, las tecnologías al tratamiento de desechos sólidos? ¿Cómo combinamos es decir cómo se interrelaciona y cómo convertimos eh, aquel discurso de proyectos en específico en un discurso de red cómo gestionamos nuestra red de infraestructuras y al mismo tiempo cómo gestionamos la red y cómo preparamos los proyectos de infraestructura los proyectos de infraestructura como bien es sabido eh, tienen un ciclo de vida extenso y requieren de una preparación minuciosa pues para convertir en proyectos que permitan cumplir con las necesidades eh, y con los objetivos trazados de manera inicial. Ahora, partiendo de este escenario, partiendo de la necesidad de inversión que decíamos al inicio, de la necesidad de interrelacionar o de trabajar esto a modo de red eh, de infraestructura, y luego de qué manera preparamos los proyectos, tenemos que también preguntarnos. Cómo lo estamos haciendo y cómo lo hemos hecho tradicionalmente nosotros en América Latina. Y aquí es donde nos debemos preguntar: construimos cosas para olvidar tal cual o desarrollamos servicios públicos de calidad. ¿Cuál es, digamos, el el, el norte que nos ha guiado a nosotros tradicionalmente? Y aquí eh, es donde vale la pena hacer eh, esta esta siguiente reflexión. Esto es a manera de, de ilustración cómo desarrollamos nosotros carreteras típicamente. Y hablo de carreteras por poner, digamos, un sector que es eh, simple de, de entender para todos y que permite ejemplificar el, el, el modelo, pero bien, esto sería replicable en cualquier otro sector. Nosotros preparamos, construimos el proyecto y preparamos en algunas ocasiones, ¿verdad? porque sabemos que no necesariamente es la norma. Eh, con la cual nos regimos, pero luego entra, a, tenemos atrasos en la entrada en operación, tenemos sobrecostos en la entrada en operación de los proyectos y ¿qué es lo que pasa? Los proyectos se construyen, se inauguran y empiezan en un proceso de deterioro. ¿Y qué es lo que eso va a implicar? Que luego tendremos que hacer intervenciones paliativas, saldrá de operación el, el activo y empezamos en una dinámica que lo que hace es restar todo el impacto económico y social positivo que iba a tener el proyecto termina siendo contrarrestado por una baja en la calidad de los servicios y al mismo tiempo por erogaciones fiscales adicionales que también cuesta digamos que sean palpables al, al, al digamos a la vista de los ciudadanos en el tanto pues son son gastos recurrentes en los que incurren los gobiernos entonces Partimos de un esquema en el cual, como, ve, como vemos, nosotros trabajamos en desarrollar proyectos, pero pensando no en desarrollo de proyectos en su ciclo de vida, sino exclusivamente en su etapa constructiva. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que inauguramos un proyecto, construimos un proyecto, eh, y a partir de ese momento entra en una fase de deterioro. ¿verdad? Y esto es, esto es una... Es prácticamente la regla con la que se gestiona infraestructura. Y sabemos que las asociaciones público-privadas tienen el potencial, pues, de, de, de encasillarnos, en el buen sentido de la palabra, en disciplina en, la, en cuanto a la gestión de los proyectos de infraestructura. Pero ahora bien, ¿cómo podemos contrarrestar esta forma de eh, desarrollo de obra pública? Tenemos que preguntarnos varias cosas. El primero, Está el proyecto vinculado a una visión de largo plazo, que es lo que veíamos al inicio de la presentación, es decir, está articulado con toda la red de infraestructuras. Hay un enfoque de servicio, es decir, estamos mirando hacia eh, mirar el output más que el input del proyecto. Eh, considera... El, la estrategia de financiamiento del proyecto, todas las necesidades con las que cuenta el país, y esto nos lleva nuevamente a aquella visión de red de infraestructura, o estamos desarrollando únicamente esta eh, infraestructura, digamos, de una manera aislada. Se programa con disciplina la operación y el mantenimiento, ya vimos anteriormente que no necesariamente es el caso, sino que pues construimos y de alguna manera, por vivir en estos ciclos de corto plazo, los proyectos entran en un deterioro. Y por último y que es lo que nos trae acá, es posible monetizar toda la infraestructura que se ha desarrollado y aquí es importante recordar todo lo que nosotros vemos, carreteras, puertos, aeropuertos, acueductos, esos son recursos financieros de los contribuyentes y de los usuarios que fueron convertidos en acero, en concreto, en, en finalmente en una obra pública. Entonces tenemos dos caminos, o el deterioro que es el, el, el camino tradicional y de corto plazo, o tenemos la forma de monetizar y gestionar estos proyectos de una mejor manera. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y aquí es donde entramos nosotros en el modelo de reciclaje u optimización de activos, dependiendo de cómo se le llame. No es un modelo nuevo en el mundo, pero es un modelo relativamente nuevo en nuestra región latinoamericana y que pone sobre la mesa algunos beneficios que vamos a hablar seguidamente. Esto ya lo ha hecho Australia. Australia es uno de los pioneros en el desarrollo de eh, esquemas de reciclaje de activos eh, y ha reciclado ya más de 30 mil millones de dólares en proyectos, es decir, ha convertido proyectos en nuevos recursos por más de 30 mil millones de dólares que entran de alguna manera en un, en un esquema revolvente para la generación de nuevos de nuevos ingresos para la ejecución de proyectos adicionales. Y dentro del marco que hablábamos inicialmente eh, de esta presentación, eh, mencionábamos que estamos en una coyuntura fiscal compleja. Eh, después de ya casi dos años en, en, en una situación especial por el tema de la pandemia, eh, los países han visto una presión adicional sobre sus finanzas públicas y por ende también tienen una restricción sobre cómo van a desarrollar su nueva infraestructura. Y aquí vale la pena mencionar un análisis que realizó en su momento el Fondo Monetario Internacional para cerca de 31 países, en el cual se determinó que en promedio el valor de los, eh, digamos, de la infraestructura de un país eh, supera los, el 60 ronda de hecho en promedio el 65 por ciento del Producto Interno Bruto. Ahora bien, quiere decir que todos los países tenemos eh, en infraestructura, el potencial de monetizar 65% del Producto Interno Bruto, no, no es así. Pero lo que sí nos dice es que existe una riqueza y un valor en nuestra infraestructura que no estamos aprovechando hasta este momento. Y aquí es donde entonces planteamos el esquema de monetización o reciclaje de activos. ¿Y en qué consiste el esquema de reciclaje de activos? Bueno, eh, el Estado ya ha construido eh, un, un proyecto ya tiene un activo en su poder, por ejemplo, una carretera, eh, un puerto, un aeropuerto, un ferrocarril, ya tiene ese activo, tiene un valor. Entonces lo que hace el Estado es licitar un esquema de asociación público-privada que permita monetizar el activo. ¿De qué manera? El inversionista privado... Eh, reconoce al Estado un pago inicial, que vamos a ver seguidamente cuáles son los elementos que eh, permiten llegar a ese valor o a ese monto de pago inicial, pero reconoce un pago inicial al Estado por ese activo que estaba previamente desarrollado y a partir de ahí el sector privado se encarga de la operación, el mantenimiento y los riesgos que fueron transferidos a través del contrato para la gestión de dicho activo. Entonces logramos dos cosas muy importantes logramos eh, proteger el valor del activo que de otra manera hubiese entrado en un deterioro sostenido, como veíamos anteriormente, y al mismo tiempo logramos contar con recursos nuevos que permitan detonar proyectos que también son de alta necesidad para el país. Así, por ejemplo, si tuviésemos una carretera, pudiéramos monetizar la misma ruta garantizar que tenga una adecuada operación y mantenimiento e reinvertir los recursos de dicha monetización en otro tipo de infraestructuras en las comunidades cercanas, acueductos, escuelas, clínicas y cualquier tipo de, de necesidad en infraestructura. Y es importante cuando hablamos de optimización de activos. Está orientado específicamente a generar nuevos proyectos de infraestructura y esto lo digo porque a veces se eh, puede malinterpretar el esquema como una forma de generar recursos para el repago de deuda pública o para otros fines el, el esquema en su digamos que en su estado puro está orientado al desarrollo de nuevos proyectos de hecho nosotros tuvimos el gusto de colaborar en el desarrollo de la reforma de la ley de concesión de obra pública en Costa Rica que incorporó en el año 2019 el esquema de reciclaje de activos ya explícitamente dentro de la ley y uno de los requerimientos clave para su puesta en marcha es precisamente que los recursos se deban reinvertir de manera tal que se genere confianza en las comunidades de que los recursos se van a in incorporar, digamos, dentro de sus necesidades de infraestructura. ¿Cómo se aplica este modelo? Bueno, ya hemos venido eh, hablando al respecto, pero es un modelo que se basa en una asociación público-privada. Creo que está de más entrar en el, en, el, en el, digamos, detalle de que es una asociación público-privada, pero vale la pena recordar que esto no es una privatización, no estamos hablando de una sesión en, el, en términos de propiedad del activo público, sino de una eh, contratación al sector privado para la gestión del mismo proyecto. ¿verdad? Y en esto es importante también tener presente dónde entra cada uno de los actores, el Estado como el dueño, siempre dueño del activo, el concesionario, como aquella, aquel inversionista o empresa que entra con un carácter de experto en el tipo de infraestructura y aportando capital de riesgo, los bancos, y mejor dicho, en su término amplio, los financiadores, entran en, eh, en, pues, en el aporte de los recursos de una manera pasiva en el largo plazo y quise ampliar la palabra financiadores porque de hecho este es uno de los esquemas que permite incorporar de una mejor manera la participación de inversionistas institucionales como fondos de eh, pensión por ejemplo y todos los otros esquemas de eh, fideicomisos y otros instrumentos que se puedan utilizar pues para la gestión de los flujos de caja del proyecto ahora bien cuáles son las dos caras de la moneda verdad? tenemos por un lado la perspectiva del concesionario que el concesionario aportará esos recursos adicionales, luego se tendrá que hacer cargo de la operación y mantenimiento, que es lo que vemos en rojo, y al mismo tiempo recuperará vía tarifas el, eh, digamos, la inversión realizada. Hay algo importante que, que quiero puntualizar muy brevemente y es que este esquema además eh, plantea algo muy interesante. Muchos de nuestros países eh, dependen actualmente, sobre todo en el sector vial, de los recursos provenientes del impuesto sobre los combustibles o sobre las gasolinas, como le digamos en cada uno de nuestros países. Esos son impuestos que tenderán a erosionarse por el mismo cambio tecnológico. entonces de esa manera eh, esto también estos instrumentos ponen sobre la mesa pues formas para poder ir sustituyendo paulatinamente esos ingresos que sin duda alguna en los próximos 10, 20 años pues no serán los mismos con la adopción de las tecnologías limpias. Ahora bien, por el otro lado tenemos la perspectiva del Estado que recibirá esos recursos para reinvertirlos en nuevos proyectos. Y aquí entramos en un carácter revolvente del esquema que permite reinvertir en nuevos proyectos y al mismo tiempo pues volver a aplicar el modelo de reciclaje de activos. Ahora, ¿de qué depende el, el que sea, digamos, el, el monto mayor o menor? Eh, pues evidentemente de una adecuada estructura del modelo de negocio del, del esquema de asociación público-privada. Pero hay otros elementos muy importantes. El entorno macroeconómico del país, es decir, dónde estoy invirtiendo, la estabilidad institucional, y eso nos lleva a temas que sé que se están hablando en los foros en estos días, que tienen que ver con las capacidades institucionales y la seriedad que yo pongo sobre la mesa para el desarrollo de un programa de asociación público-privada. Número tres, el estado del activo. ¿Verdad? Y las necesidades de inversión que tiene. Y aquí es muy importante porque los países en este momento están desarrollando vía endeudamiento público algunas obras importantes. Entonces, es relevante que si se piensa aplicar el esquema de reciclaje de activos, pudiese hacerse incluso de manera paralela a los momentos de la ejecución del activo, de manera tal, pues, que pueda llevar un, un adecuado tiempo. Eh, hemos visto ya algunos casos de activos que pasan seis, cinco años y pues, evidentemente, el valor no es el mismo dado el, el, el deterioro que pudo haber tenido en, esos, en ese periodo. plazo del contrato y las garantías asociadas a, al mismo, las tarifas sobre los usuarios, que es algo muy, muy importante sobre todo en este esquema, eh, visibilidad en comportamiento de la demanda a futuro. Y como decíamos inicialmente, pues una, una adecuada estructuración. Elementos que digamos moverán esta barra hacia arriba o hacia abajo en cuanto al valor que recibirá eh, el Estado en este caso por concepto de los activos reciclados y bueno, algo muy, muy importante es, bueno, el valor del activo a través de su vida que lo mencionaba ahora. en qué momento es, es, es digamos, el óptimo para poder aplicar un modelo de reciclaje de activos. evidentemente, si hablamos de un, de un proyecto que ya tenía años, de un brownfield que ya tenía algunos años, pues hay, hay alguna historia y permite lanzar al mercado el, el proyecto. ahora, si son proyectos completamente nuevos, siempre es importante tener unos cuantos años de historia que permitan a los inversionistas no solo basarse en los estudios previos que se han realizado, sino también pues un poco en cuál ha sido el desempeño de ese activo. Y aquí uno de los inversionistas claves, que es uno de los temas que quiero dejar sobre la mesa y es que el reciclaje de activos hoy permitiría, sobre todo en algunos países que han que han tenido más, digamos esa esa barrera a realizarlo el incorporar Inversionistas institucionales, es decir, fondos de pensión, el ahorro local en general, a proyectos de infraestructura. Se ha hablado mucho de esto y siempre se dice canalicemos recursos de eh, fondos de pensión o de aseguradoras locales, pero esto no sucede porque pensamos o estamos esperando que estos inviertan de la etapa constructiva, ¿verdad? Y eso es un tipo de riesgo que no necesariamente se acopla al perfil de gestión de portafolios que ellos tienen. Entonces, desde esta perspectiva, el esquema de reciclaje de activos abre una ventana muy importante, no solo para cumplir los objetivos que ya mencionamos, sino también para poder eh, generar una vía que permita canalizar recursos del ahorro local, eh, que tal vez en algunos casos está siendo invertido únicamente y exclusivamente en títulos de gobierno por la falta de alternativas. Y se cuenta con una, con, digamos, con una vía, en este caso el reciclaje de activos, que permita empatar esa visión de largo plazo de los inversionistas institucionales con la visión propia de un contrato de asociación público-privada. Y bueno, para ir concluyendo, eh, aquí tenemos algunos retos pendientes como región para poder aplicar un modelo de esta naturaleza. El primero es el caso del fondeo y el financiamiento. Eh, ya lo mencionaba, en el caso de las fuentes, eh, digamos, tradicionales para el fondeo de proyectos de infraestructura o para el repago de proyectos de infraestructura, tenemos el reto de ir virando, sobre todo en algunos sectores, ahora que poníamos el caso del sector vial, tenemos que ir virando eh, hacia nuevos esquemas que permitan conectar aún más, digamos, el pago que hace el usuario con los resultados obtenidos. Es decir, ir virando de aquellos esquemas basados en impuesto al combustible más en un pago por uso que permita ligar, digamos, el pago con las eh, prestaciones o con los servicios que son recibidos por el usuario. Reglas claras, evidentemente, esto es necesario para cualquier proyecto y para cualquier programa APP. Gestión de activos, evidentemente estamos hablando de un modelo que tiene que incorporarse dentro de, un, dentro de un esquema y un programa de gestión de activos públicos. Si no adoptamos esa visión de gestión de activos públicos, probablemente no nos haga sentido eh, aplicar programas de este tipo, pero empezar a aplicar programas de gestionar activos de infraestructura para brindar servicios de calidad. Y por último, pero el más importante, que es una visión de largo plazo. Es decir... ¿Cómo podemos romper ciclos electorales? Nosotros cuando hablamos de proyectos de infraestructura casi siempre decimos, bueno, es que estamos ya al final de determinado periodo, hay que esperar que en el siguiente. Esos son el, los tipos de, de, de esquemas que tenemos que ir rompiendo, paradigmas que tenemos que ir rompiendo para procurar una política de Estado que permita que los proyectos sigan adelante independientemente, digamos, de los cambios que pueda haber en las administraciones de turno. Y de esta manera poder pasar de lo que decíamos al inicio, de comprar o desarrollar cosas para olvidarlas, para pasar a un esquema de prestación de servicios de infraestructura de calidad, con sostenibilidad fiscal y donde el aporte del sector público y privado permita una innovación constante para una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y una mayor competitividad del sector productivo. Muchísimas gracias y cedo la palabra a mi socio Eduardo de la Peña. Gracias, Fede. Eh, siguiendo la misma línea de ideas de proyectos innovadores o esquemas en las cuales podemos utilizar recursos de manera más eficiente, les voy a presentar un caso interesante que yo creo que se puede replicar en toda Latinoamérica, básicamente para usar el subsidio de la tarifa eléctrica como fuente de pago para nuevos proyectos. ¿no? Esto es un caso que hicimos en México, se los presento muy rápido, de todos modos todo esto puede aplicar a, a Latinoamérica. ¿no? Eh, y no sirve mi, mi control por alguna razón. Eh, no sé si alguien me ve, pero no sirve mi, mi control. Bueno, en lo que alguien, alguien me ve y me ayuda con el control, eh, en este caso... Es un proyecto en el cual varios, este, más o menos el, el subsidio eléctrico se recanalizó en México para utilizarlo como una fuente de pago. Estamos construyendo este proyecto. Más o menos 38.5 millones de usuarios reciben subsidio eléctrico. Y lo más importante es que este subsidio había crecido en un 24% anual, lo cual quiere decir que se duplica pues, cada cinco años. ¿no? Eh, para trato, lo que se hizo es un programa que se está construyendo para poner techos solares, generación distribuida en las casas. Con esto, en lugar de que el subsidio siga incrementando, se frena. Ahora lo vamos a ver. Y en una etapa inicial, el proyecto piloto abarcaría 1.5 millones de hogares, que son más o menos 2 gigawatts de generación distribuida, pero esto puede crecer. Hasta más o menos hasta 20 o 30 gigawatts. ¿no? Y esto puede aplicar en cualquier país de América Latina. ¿no? Esto es muy rápido, simplemente para, para lo que les comentaba. Básicamente, eh, México, más o menos el 30% de la energía que se genera va al sector residencial, que esos son más o menos 38 millones de usuarios. Eh, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, que lo hemos visto, es muy similar. Muchos de los usuarios o la mayoría de los usuarios son residenciales y suelen ser el segundo consumidor. ¿no? Eh, de estos usuarios, en el caso de México, el 98% reciben subsidios. Y esto también se replica en el resto de Latinoamérica. ¿Qué pasa con el subsidio? ¿no? Al menos en México, y hay un estudio bien interesante del BID, que, que también habla de subsidios eléctricos en varios países de Latinoamérica, en El Salvador, este incluso en, en Brasil, en Argentina, en varios lugares, esta tasa de crecimiento más o menos ha sido de 24%, eh, por ciento, lo cual quiere decir que más o menos para el 2024 en México, en subsidios, vamos a estar asignando de 5 a 6 mil millones, o sea, 5 to 6 billion dólares cada año en subsidio en lugar de emplearlo en actividades productivas. Para que se den una idea, eso es básicamente más dinero eh, en subsidio eléctrico de lo que se eh, designa, por ejemplo, a, a programas sociales para jóvenes y programas sociales para personas con discapacidad. Entonces, gastamos demasiado dinero como geografía únicamente en subsidio eléctrico, que es importante, ¿no? Pero este esquema lo que ayuda es a utilizar ese subsidio. Y la idea es muy sencilla. En lugar de tener una empresa de energía, que básicamente en México es la CFE, que dé el servicio de energía a cada una de las casas, se crea una entidad a través de un contrato APP o varias que se encarga de instalar paneles solares, ahorita vamos a entrar más en detalle, y recibe como fuente de pago, como parte de fuente de pago, ese subsidio futuro. que se mete un fideicomiso. Y entonces, en lugar de gastar el Estado en generación, en transmisión, en cobro, al poner los, los techos solares, cortas el ciclo y básicamente recanalizas el subsidio. Eh, lo, lo que decíamos, no básicamente, este, este proyecto piloto es muy pequeño, o sea, realmente estamos hablando 1.5 millones de, de usuarios, es 0.4 de la energía en México, o sea, no es nada. Y, hicimos incluso, y, y le dimos muchas vueltas, ¿no? porque decíamos, eh, aquí es lo que les decía. El proyecto inicial es 1.5 millones de usuarios y puedes pasar a 2 y con 2 gigas, pero lo puedes subir hasta 25 millones, que eso son 30 gigas. Imagínense 30 gigas de capacidad instalada. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, tenemos todos los usuarios de residencial, de ese círculo lo hicimos más pequeño y dijimos, vamos a quitar a aquellos que tengan de alguna forma un techo suficiente, que tengan un techo firme donde puedan aceptar soporte. Luego... Aquellos que no tengan paneles solares, y luego fuimos quitando aquellos que de alguna forma se necesita no rehabilitación, y luego quitamos los que tenían casa propia, y luego nos quedamos con los que tenían eh, capacidad o historial crediticio, ¿no? que es el círculo amarillo, y de ahí seleccionamos ese 1.5. Entonces, fue todo un proceso de selección de los usuarios que podían entrar en este programa, dimensionamos cuánto es la inversión necesaria, más o menos cada uno de los, de los, de los hogares. Más o menos, y esto lo hicimos con, con varios software satelitales, viendo un poco los, los techos de las casas. Eh, necesitas más o menos como 1.300 dólares por casa para poner los paneles solares. Y esto es un programa que diseñamos para que fuera implementado en cinco años. Y era bien interesante porque cuando hablas de 1.2 eh, gigas, estás creando una industria. Y de ahí puedes subir a 30, ya lo veíamos. Y el problema que había en México, habría que ver la situación de cada país, es que no había empresas suficientes para instalar esta cantidad de paneles. No había. Entonces, iba a venir de la mano este programa con capacitación a empresas para crear pymes nuevas que pudieran instalar, porque no había ni técnicos ni había capacidad suficiente para poder desplegar este programa en tres años. ¿no? Alemania hizo un programa similar, me parece que desplegó unos cuatro gigas en tres, cuatro años pero tenían la capacidad este, la empresarial en México, ¿no? Entonces lo íbamos a construir. Y básicamente lo que hace este programa, cuando instalas los paneles, es tú das un pago relativamente fijo por número de usuario al privado, eh, lo vas actualizando con ciertos KPIs, pero es la línea naranja. Entonces va creciendo, pero ya no va creciendo al mismo ritmo que crece el subsidio. Entonces todo aquello que es verde, claro, es el subsidio que se va liberando. Y conforme pasa el tiempo, pues es subsidio mayor, ¿no? Entonces, recordemos lo que dijimos. Más o menos pueden ser 5 o 6 billones de dólares en subsidio cada año. Y si haces este programa, más o menos ese sería dinero que puedes invertir en infraestructura nueva. Entonces, pregúntense qué se podría hacer con 3, 4, 5, 6 billones de dólares cada año liberados por concepto de subsidio para infraestructura. Esto cambia en cada país, claramente. Eh, y esto es bien interesante, sobre todo, ¿cómo se financian este tipo de proyectos? Pues el subsidio contemplaba más o menos, representaba el 57% del ingreso que se necesita para el proyecto. Luego los usuarios, o sea, la gente hacía un pago por la renta, que de alguna forma él tiene un beneficio, porque digamos el usuario, la gente en su casa, en lugar de pagar una tarifa eléctrica que cambia cada mes, paga un tema fijo con, con cierto consumo. Y, y, y él siente un descuento de más o menos el 20%. Entonces, es un beneficio también para el usuario, porque decíamos, ¿por qué va a querer esta persona que se instale en paneles o que llegue a una empresa y le ponga paneles? Porque le dicen, tú vas a pagar un 20% menos, más o menos, vas a pagar una renta fija y con eso tienes este nivel de energía. Entonces, eso es un 30%. Y luego, calculamos también los excedentes, porque recordemos que eh, la forma en la que se genera la energía en, en generación distribuida, normalmente es diferente a la curva de consumo. Entonces, cuando la gente no está consumiendo energía, esa energía excedente se va a la red a un precio, que de hecho fuimos muy conservadores, pero eso le da todavía un 4 o 5% de ingreso adicional. Y también calculamos la venta de los CELs, que, que son los certificados de energía limpia. Eh, en otros países se les llama carbon credits, en México está empezando todavía pero eso era como un 7%. ¿no? Entonces, todo esto eran las fuentes de, de ingreso del proyecto, lo canalizabas a un, a un fideicomiso, lo que es la parte del subsidio, y esto tiene varios beneficios, o sea, más allá del beneficio claramente eh, de, ahorro, de ahorro energético, la empresa de energía ya no tiene que gastar en líneas de transmisión o gasta menos, eh, de alguna forma los, la generación o las tarifas de generación en Latinoamérica suelen ser deficitarias con respecto a la tarifa que se le cobra al usuario. Eh, también tienes beneficios económicos porque es recurso que liberas ese subsidio y lo mandas a otra vez. estamos hablando que no hay dinero, pero ya tienes dinero que estás gastando en subsidio. entonces úsalo de manera inteligente, recanalízalo, generas además este una industria de paneles solares y tienes además beneficios medioambientales. ¿no? entonces en cualquier país de Latinoamérica donde haya subsidio eléctrico este proyecto se puede replicar. De hecho, hemos estado en conversaciones también con El Salvador y con otros países. Entonces, yo los invitaría con gusto, podemos platicar un poco más. Pero donde haya subsidios, se puede recanalizar y es el dinero que tienes para invertir pues, en otros eh, proyectos productivos. ¿no? Entonces, la idea es muy simple, es muy sencilla, pero creo que es poderosa. Usemos el dinero de una mejor manera. Eh, hay una frase que se le atribuye a Einstein que decía que en tiempos de crisis solo la imaginación es más importante que la inteligencia, pues tenemos momentos de crisis, hay que tirar de esquemas como reciclaje de activos o este, que es recanalizar el subsidio para poder tener inversión productiva. Gracias. Bueno, yo creo que con esto, con esto cerraríamos el panel eh, y abriríamos luego un espacio adicional para, para preguntas que pudiese haber, sea de manera presencial eh, o virtual. Entonces, más bien eh, quedamos atentos a eso y a poder conversar posteriormente acerca de, de, de ambos temas, tanto el que el que acaba de presentar Eduardo como, como todo el tema de reciclaje de activos. ¿no? Y agradecemos nuevamente por por haber podido compartir con ustedes este este espacio Bueno, muchísimas gracias y de nuevo eh, abiertos a cualquier consulta, comentario hacia adelante. Un gusto haber compartido con ustedes y que sigan pasando un excelente evento en el PPP Américas. Gracias.